Hola amigos, esta es otra emisión de Crónicas de mi Pueblo. Como siempre, les quiero dejar el mensaje. Cuando tengamos alguna dificultad con un vecino, con un amigo, tratemos de solucionarlo pacíficamente. Bueno, seguimos conociendo y aprendiendo y ubicándonos cómo se llama mi calle, cómo se llama mi carrera, para que aprendamos de nuestra historia local y aprendamos también de esos nombres tan importantes. Hoy vamos a hablar de una carrera muy, muy importante, digo, yo lo, podríamos decirlo, y que todo el mundo la conocemos. Vamos a hablar de la carrera 30. La carrera 30 es aquella que empieza arriba en el barrio La Amistad, ya se puede decir desde la autopista, y sigue todo ese recorrido, pasa hasta por la plaza. Por la nueva avenida que por llama. Sigue la nueva avenida, pasa el resto de la plaza y termina hasta la parte de los Rosales. Bueno, esa avenida o carrera 30, nuestros amigos, el doctor Fernando y Roberto, nos van a aclarar y nos van a decir sus nombres para que sepamos en qué parte vivo yo. Bueno, entonces la carrera 30... Empezamos en la parte de arriba. ¿Cómo se llamaba o se llama esa parte de la parte de arriba? Bueno, lo que es contigua al sector de la Dale y toda esa cosa. No, lo llaman la carrera, que el barrio La Amistad. Barrio La Amistad. Algunos le dicen barrio Alberto Jaramillo. Ajá. Sí. ¿Por qué le dicen barrio Alberto Jaramillo? Otros, pues, le siguen llamando la Dale. Parte de la Dale. Bueno. Sí, claro, ya esa es la gente. Bueno, de todas maneras, ahí se entra por un célebre taller de reparación de vehículos. A la izquierda. Se entra por ahí. Es una entrada mucho corrida de los carros que vienen del oriente y quieren entrar a la Plaza Marinilla. Por allí se ingresa. La gente, no sé por qué le puse el nombre de avenida, cuando de todo tiene menos de avenida. Es una calle, inclusive, que no es recta y no es de doble calzada ni nada. Pero le dicen la avenida. El nombre real es Vicente Arbeláez, en homenaje a un personaje del cual va a hablar enseguida Roberto. Y esta carrera empieza ya y sigue con el nombre hasta la calle 29 Girardot. O sea, atraviesa la 28 y 29. De la calle Girardot, siguiendo hacia el norte, se llama Carrera Bolívar. Carrera Bolívar. Y ese nombre está en varias placas que hay en la plaza, porque es la que atraviesa el costado oriental de la Plaza de Marinilla, sube hasta lo que llamamos impropiamente también los Rosales. Roberto y yo hemos comentado que le puso ese nombre, parece que una monja forastera. Eso tenía un nombre muy lindo y tradicional. Desde las crónicas de inicio de Marinilla, cuando se trasladó el pueblo a lo que está, siempre se llamó el Alto del Calvario. Así la conocimos toda la vida. Y últimamente, los últimos años. Y así hay que seguirlo llamando. Se llama Alto del Calvario. Algunos lo llaman los Rosales, no. Allá no hay ningún rosal sembrado siquiera. Alto del Calvario, hasta el Alto del Calvario, y te sigue hacia la primavera, la bajada de la primavera. Repito, al revés. Desde el norte hacia el sur, entonces es. Primero, carrera de Bolívar. En la carrera 30 Bolívar. Carrera 30 Bolívar. Después, detrás de, mejor dicho, donde está ese, la terraza, hasta ahí es carrera Bolívar. Sigue, carrera Vicente Arbeláez, y con ese nombre se va hasta la autopista. Ajá. Por para recordar un personaje importantísimo que hubo en Marinilla. Ajá. De quien pudiéramos hablar muchísimo. Nos quedaríamos aquí hablando. Pero aquí nos quedaríamos mínimo una hora hablando de Vicente Arbeláez. Resumimos. Vamos a ver cómo para los jóvenes. El hombre del episcopado latinoamericano más importante. Así me lo decía un secretario, el secretario de Monseñor Rebollo Bravo, cardenal de Colombia, también descendiente de Marinilla, y sobrino, bisabuelo de bisnieto, de, gracias por corregirme, sí, bisnieto sobrino de Vicente Arbeláez.
fue un mimado del Papa Pío IX. Pío IX, y para Marinilla es una honra de tener a uno de sus hijos más importantes, quien fuera el primer paisa que ocupó el arzobispado de Bogotá. Fue un hombre muy perseguido políticamente, desterrado dos veces, fue confesor de la nobleza italiana y un santo varón, muy perseguido en esas épocas en que Tomás Cipriano de Mosquera y sus secuaces perseguían tanto a la Iglesia Católica. No sé por qué tratan de quitarle a Marinilla que no era marinillo. Uh-huh. Era puramente marinillo, y la casa de sus padres y donde él se crió y donde vivió fue la casa, lo que es hoy día toda esa manzana de la Casa Cural. Uh-huh. Era la casa de ellos. Lo que pasa es que sus padres, como ocurría anteriormente, las madres se iban a tener los hijos a las fincas, y la finca de ellos quedaba en una parte que hoy es del Peñol, pero en ese tiempo es que pertenecía... La Chapa, que era de San Vicente. De San Vicente. Pero él no... Ni conocía a San Vicente. Si hubiera conocido a San Vicente, hubiera ayudado a fundar allá el colegio, porque él fue rector del Colegio San José. Uh-huh. Hubiese traído las cosas más hermosas para San Vicente, no. Todo era para su querida Marinilla. Podemos recordar otras cosas que trajo. La familia de toda ha vivido en Marinilla. Y todos se consideraron marinillos, célebres. Por ejemplo, Juan Clímaco, un hermano maravilloso. Uh-huh. Y Roberto Urdaneta Arbeláez. ¿Por qué los Arbeláez allá? Porque cuando él se fue arzobispo de Bogotá, pues muchos de sus hermanos se fueron a Bogotá y fueron los que llevaron el apellido Arbeláez a Bogotá. Uh-huh. Y toda esa gente importante que llevó el Arbeláez y se vinculó con la alta, con la high de Bogotá. Bueno, ¿qué pasó? Que él le trajo a Marinilla, además de haber sido rector del Colegio de San José. Figúrense, hay cosas de Marinilla que él trajo. Las imágenes más lindas que hay en la iglesia, que la gente no les para. ¿Cuál? Ponemos, recordemos. Fíjese, la Inmaculada, que tiene un peso increíblemente grande. Eso pesa muchísimo. Es como de piedra. Es pesada. Es pulidísima, muy linda. Él la trajo de Francia. Mm. Por ahí hay una crónica de cómo fue traerla en barco, muy bien, hasta Barranquilla. Pero traerla de Barranquilla a Marinilla, por el río Magdalena, y después que era en Nare, y hasta Nare muy bien. Pero después de Nare a Marinilla, por el camino de Islitas, etcétera, hasta traerla aquí, y ahí está. ¿Cómo sería? Al frente del corazón de Jesús. Al corazón de Jesús, dicen que también. Es otra imagen lindísima. Pero esa siempre sufrió, que sufrió algo el rostro. Yo no sé bien, porque no me he fijado. Bueno, pero esa también fue traída por Vicente Arbeláez, fuera de muchas otras cosas. Y se decía religiosos. Aquí hubo de los telones más hermosos y de mayor, muy pomposos, que tenía el templo de Marinilla, eran todos esos telones que él había mandado desde Europa, porque vivió en dos ocasiones allá. Mm. Y todo lo mandaba para Marinilla. Para Marinilla. A ver, este hombre fue tan importante como, tanto en el exterior como en Bogotá, porque él fue quien fundó el barrio Chapinero de Bogotá. Ajá. Y en la iglesia de la Inmaculada de Lourdes. Ahí está su placa y su busto, porque él fundó ese barrio y en su honor se puso esa placa y ese busto y ese gran templo tan hermoso que está en el barrio. Segundo, hay un municipio de Cundinamarca que tiene el nombre de Arbeláez. El municipio de Arbeláez es un homenaje a Vicente Arbeláez. Hay cosas que no sabíamos bien, claro. Bueno, como ustedes bien han dicho, nos quedamos mucho rato. Entonces recordemos, estamos hablando de la Carrera 30, que esa Carrera 30 está cargada de una historia fenomenal, digo yo, justo por el personaje, Vicente Arbeláez. Bueno, sigamos. Vamos ahora a hablar de una calle
que es, bueno, es muy, muy mencionada ahora estos días, porque se está abriendo inclusive una variable, no sé. Vamos a hablar de la calle 27 de las heroínas. Recordemos, la calle 27 de las heroínas, pues recordemos de dónde empiezan. Eso empieza desde, pasa por, bueno, por donde están los bomberos, pasa por donde está Caribe, pasa por la glorieta donde está ese monumento. Que ahora están, pues, terminándola de construir, digamos, ¿no? Sí. Aunque figura ese 27 años. Bueno, y en fin, y termina, y tiene su, termina por allá cerca a la autopista, bueno. Vamos a hablar entonces de las heroínas. Pues no siempre hablemos de Simona Duque, pues que ya de pronto hay una ilustración, más o menos, aunque no está muy completo. Vamos de pronto a mencionar otras heroínas, unas dos o tres, si es posible. Bueno, ahora yo empiezo y Roberto, sí. Hay varias figuras de Simona Duque que es el emblema de las heroínas, pero unas tan importantes como Simona. Claro. Rosalía Hoyos. Bueno, vamos, el mérito de Rosalía, ¿cuál fue? Rosalía Hoyos de Ramírez no tuvo sino un hijo, ¿cierto? Y ella personalmente le llevó algo, llamada al gobernador Restrepo, a Córdoba, pues, su hijo, ¿para qué? Para la guerra, y ella misma lo llevó con una escopeta de la época, un fusil, pues, sí. Esta alegoría está bien dibujada en un cuadro que hay en el Consejo, donde aparece ella de sombrerito, opaca, pero con un fusil al hombro y entregándole el hijo. El hijo entonces estuvo con Córdoba y también le tocó luchar en el sur, la campaña del sur en Nariño. Y posteriormente fue el comandante José Antonio Ramírez, que fue el ayudante de Padilla, uh-huh, en la batalla de Maracaibo, la única batalla naval que, uh-huh, se recuerda de la historia. Esto queda en Venezuela, sí, ¿cierto? Pero todo era por la libertad de América. Y José Antonio Ramírez, bueno, cuando adquirió renombre, se había muerto su señora madre. Ah. No le tocó ver el triunfo y la gloria de su hijo José, el comandante José Antonio Ramírez, pero él estuvo pues en la batalla del lago de Maracaibo. Bueno, podríamos mencionar otra. Habla tú de Margarita Urrea. Margarita Urrea. Ah, bueno, Margarita Urrea tiene una historia muy larga. Resumo. Resumido. Margarita Urrea estuvo casada con Modesto de Hoyos, uh-huh, y acompañó a Modesto de Hoyos al sur con los jóvenes que se fueron con el comandante José de Urrea hacia el sur. Primero estuvieron en Bogotá y los trasladaron al sur y estuvieron en varias de las batallas del sur, concretamente en El Palo, etc. Resulta que estando en el sur, enfrentando a Sámano, el comandante español, fue Quintado, lo que llamaba Quintado, junto con José Hilario López y con Pedro Alcántara Herrano. A los tres, pero estuvieron allá, los quintaron para ejecutarlos. O sea, ¿quién? El ejército español ejecutó. Yo no se sabe por qué en últimas ni a ninguno de los dos, que después fueron presidentes, se ejecutó, pero ya estaba fijo para ser llevado al cadalso. Modesto de Hoyos y Margarita fue y se refugió en un convento, porque le acompañó a su marido, y el convento allá le prestaron la ayuda, y después fue donde Sámano a suplicarle. Se vistió de monja, que le prestaron un hábito. Que a suplicarle que soltara a su marido. Uh-huh. Y el Sámano le dijo, por su belleza, y si usted accede a mis pretensiones, le suelto ya a su marido si quiere. Entonces ella dijo que no conocía la valentía de su raza, que lo respetara, que ella prefería la muerte antes de ser respetada. Y entonces se fue, y después Sámano sería de remordimiento, de vergüenza,
porque lo oyeron varios soldados, mandó decir, suelten a ese señor. Entonces soltaron a Modesto de Hoche. Termina lo de Modesto. Y en el regreso a Ciudad Marinilla, se murió doña Margarita. Entonces Modesto de Hoche llegó viudo a Marinilla. Y enseguida lo cogió el padre Isidoro Gómez, lo ilustró a Modesto de Hoyos. ¿Mandó para Venezuela por casualidad? ¿Cómo? Y lo mandó a Venezuela, sí. A lo que Mérida, sabemos, a lo que sabemos. Allá lo ordenaron de sacerdote. Viudo ya. Viudo ya. Y le tocó de sacerdote en el santuario asistir a Córdoba en el momento de su muerte. Bueno, Córdoba murió en el santuario, no murió en Marinilla, como dije. Él murió en el santuario. Pero asistido por su amigo, el compañero de luchas, Modesto de Hoyos, que era sacerdote. Ahí fue cuando ya después trajeron el cadáver de Córdoba, que fue enterrado en el cementerio, que es el sitio que quedaba en el sitio que ahora ocupa el Instituto Técnico Industrial Simona Duque. Hay otra mujer, otra heroína. Otra heroína que ha sido olvidada. Sí. Una mujer a quien se le debe por sus arengas, por su valentía, por su patriotismo, el que Marinilla ganara la batalla de Cascajo, que se llama Ana Joaquina González de Jiménez. Ana Joaquina se dice que fue una mujer tan patriota, fue una de las que organizó la estrategia de que hombres, niños y mujeres, las mujeres se vistieran de hombres y se subieran al Alto de Tinajas. Uh-huh. Y allí, con palos y todo eso, empezaron a girar, a subir y a bajar y volvían a subir. Que eso desconcertó a las fuerzas enemigas en Cascajo y para hacerles creer que venían refuerzos del Extremo Oriente. Y después bajó y que estaba siendo derrotado el batallón de Marinilla y empezó y que se vistió de hombre y aquí más allá del puente de salida para Medellín se encontró a varios que venían yo sin vergüenza así los arengó, si ustedes no son capaces no va a traer a todas las mujeres de Marinilla para que defendamos nuestro pueblo y se vistió de hombre y se fue hasta Cascajo, al alto allá del cementerio, arengar. Y así fue cuando ganó la batalla Marinilla. Y además organizó aquí en las casas más cómodas, organizó hospital para todos los heridos de la batalla de Cascajo. Eso fue Ana Joaquina Jiménez de Hoyos. Bueno, hay muchas otras heroínas que de pronto no hay tiempo y además muchas de ellas han entrado al olvido. Realmente hubo muchas mujeres que sin ser importantes lo fueron mucho porque animaron a sus hijos, los acompañaron, algunos como hizo Margarita Urrea de Hoyos hasta Pasto, ¿cierto? Bueno, en homenaje a Simona Duque, pues la autopista norte en Medellín, entre el punto cero hacia el norte, hacia Bello, se llama autopista Simona Duque. El que sea cosa curioso, que no sabían muchos. No, y ahí está el aviso grande. Eso. ¿Dónde está el aviso? ¿Para Simona qué? Duque, cerca, antes de llegar al tránsito en Medellín, bueno. por la autopista norte. Ahí como tarea los ponemos para que tarea para que lo miren, sí. A ver si... Cuando pase por la autopista norte... Nos sentamos norte, orgullosos. Al menos. Después del punto cero, para ver sobre la... mirando hacia el norte, sobre la derecha está un aviso largo, grande, que dice autopista Simona Duque. Bueno, parece que en un museo en Caracas existe una foto de Simona Duque o Perro, un retrato más bien, ¿sí? Donde está muy joven. Tal vez es uno que en estos días han mostrado en la Casa de la Cultura. Esa no es Simona Duque, sí es. ¿Qué pasa? Es que fue joven también. Claro, claro. Como claro. Tanto, bueno. Está, perdón, repítelo, ¿en dónde está? El museo en
Caracas. Eso ¿cómo fue se llama el museo? No se sabe. ¿Cómo no, para buscarlo no por sé, internet? No sé qué hubo. Bueno. Pero es que en el Consejo de Bogotá, oye, en la galería del Consejo de Bogotá, está entre las mujeres el retrato de Simona Duque también. Y en el Museo Nacional también, como una de las Juanas, porque les decían Juanas a las heroínas colombianas. Entonces, ¿no es cierto? Está ahí está en el Museo Nacional. Muy bien. Bueno, listo. Bueno, vamos ahora a pasar a una calle como paralela, como gemela, digo yo. La 28, ya hablamos de la 27. La 28, que es muy conocida, pues es muy mencionada. La calle 28 de la Marín. La calle 28, que ojalá digamos más bien la Avenida de los Héroes. Así, el nombre Avenida de los Héroes. Avenida de los Héroes. Cámbiale la mentalidad, la gente es trabajo. Sí, sí es. Pero bueno, la calle se llama calle 28, Avenida de los Héroes. Así bueno, es. De los Héroes. Y alguien le pregunta a una persona, dígame tres héroes. Y no caen en cuenta, no saben. Porque hay tantos que uno no sabe qué escoger. En el solo obelisco, en el solo obelisco de la plazoleta de los Mártires. Hay más de 100. Ahí donde está la capilla de Jesús. Ahí he escrito. Se pueden deleitar. Más de 300. Más de 300 más héroes. Ahí está la tarea, pues, para que busquen. Entonces, Marinilla, por eso se le llama la Esparta colombiana, por todo ese aporte tan maravilloso que hizo a la causa libertaria. Por el aporte. Sí, pero agreguemos. Y por la valentía de sus mujeres en defender su ciudad. Claro. Como. ¿Quién le puso el nombre? Todo indica que fue Marco Fidel Suárez el que le llamó. En una de sus la Esparta colombiana. Y eso está dicho en una de sus obras, en Los sueños de Luciano Pulgar. Uh-huh, está Esparta colombiana, le puso el nombre. Digamos uno. Un ejemplo. Uno, y en el que me detengo, conoce suficiente. José Joaquín de Hoyos. José Joaquín. Cuya estatua. Exacto. Está en la Plaza de Marinilla. Que nadie sabe quién es ese. Nadie sabe quién es. Y además, con pena de las autoridades, abandonada, con mesas al lado, con un teléfono estorbando, con una placa que está sucia, que ya ni se lee, y está quebrada. Nadie se ha preocupado por hacerle un aseo. Yo la vi una vez llena de telarañas. ¿Cómo es posible que el proto mártir antioqueño, proto quiere decir el primero, ¿cierto? El primer mártir antioqueño de la causa emancipadora se llamó José Joaquín de Hoyos. Este abogado se fue a estudiar a Bogotá y en Bogotá le tocó el 20 de julio. Y después se enfiló directo a la causa de la emancipación y fue fusilado por Morillo, en la huerta de Jaimes, que era el sitio escogido en todo el centro de Bogotá. Claro, Bogotá en esa época tenía 20, 30 mil habitantes, no tenía más de 30 mil. En la pared de la iglesia de San Francisco, la séptima, con Jiménez, ahí cerquita. En Bogotá. En Bogotá, allí está una placa, unos ceros, y ahí está el nombre de Joaquín de Hoyos. Proto mártir, murió, lo fusilaron unos 15 días antes de Liborio Mejía, que también era oriental de Río Negro, pero el proto mártir, el primero fue Joaquín de Hoyos y después Liborio Mejía. Los mártires antioqueños. Bueno, y repito, pues pueden deleitarse mirando allá en el obelisco. El obelisco que está al frente de la Capilla de Jesús. Ya Roberto nos ha comentado la cantidad de personas que podemos leer e investigar también. Ahí no está por las causas de por qué aparece, no. Supuestamente son héroes, todos son. Y hay una frase de Córdoba para terminar ahí. Marinilla es el pueblo que mejores servicios le ha prestado a la patria y a su lado yo moriré primero que retirarme del gobierno español, decía Córdoba. Ajá. El cobarde español. Decía. Esa frase está ahí. Esa frase está arriba. Marinilla es el pueblo que mejores servicios le ha prestado a la República y a su lado yo moriré primero que plegarme al cobarde español. Los españoles que leen eso no les gusta mucho, pero es la expresión de Córdoba y cobardes. Claro. No más. Bueno, yo les doy los agradecimientos a ustedes, personas que se han preocupado y siguen preocupándose por todo esto, porque
Repítanos esa frase, doctor Fernando, de la historia. Quien no conoce su historia, ¿qué pasa? Pues dicen que está ¿qué? Obligado a repetirla. Obligado a repetirla. No, que el que no conoce su historia no tiene derecho a patria. Sí, es que es la verdad. No tiene para derecho querer uno a llamarse patria, marinillo. Sí, ¿cuánto? Tiene que conocer su historia. Para claro. Ser marinillos hay que conocer a Marinilla. Yo conozco forasteros, llamemos entre comillas, personas que no son de Marinilla, que no vinieron, y que conocen más la historia de Marinilla que muchos de nuestros paisanos. Por eso esos cuento, sí son verdaderos tenemos que marinillos. Salir adelante. Esos son verdaderos marinillos. Exacto. Yo le cuento una anécdota de una ciudadana de Marinilla que murió hace poquito de 100 y pico de años, Josefina Ramírez Gómez de Gutiérrez. Josefina estaba asistiendo con una hermana del Gilberto Alzate Avendaño. Aura. En una recepción en Nueva York. No sé si era en una embajada o sería en las Naciones Unidas, no recuerdo exactamente. Y entonces, que un señor allá en esa recepción le preguntó, y ella va diciendo que era de Marinilla. Entonces, que hasta ahorita le dijo: ¿qué van a saber por aquí, por Dios? ¿Qué es Marinilla y dónde queda? Y entonces, oiga. Pero para el descreste de ellas, dice que era un académico de México y le dijo: ah, Marinilla, claro, es una ciudad muy antigua, una villa que ha aportado grandes personajes a Colombia, que se quedaron ellas boquiabiertas, pero es que el señor le habló maravillas de Marinilla a estas dos damas que estaban en Nueva York. Aura Alzate Avendaño. Sí. Josefina Ramírez de Gutiérrez. Él era un diplomático, pero a la vez miembro de la Academia de Historia de México. Y sabía más de Marinilla que bueno, pues ahí viviendo. Este mensaje los invito, pues, para que siquiera los que somos de Marinilla sepamos algo, que no nos vaya a salir otra persona que no es de acá y que antes nos da ejemplo de conocimiento y de cátedra. Bueno, estamos agradeciendo a los doctores Fernando y Roberto por este rato tan ameno, y yo quiero seguir hablando en otra oportunidad. Bueno, pues amigos, esta fue otra emisión de Crónicas de mi Pueblo, y los invito para que nos veamos en otra oportunidad.